Sacamos segunda parte con todo. Sí, con todo. Vamos arriba. La eco que marcaba. Marcaba mucho pescado. No sabemos si es chico o grande, pero marcaba mucho pescado. Mucho pescado, sí, acá. Sí, estaba aquí, acabo fluorescente. Fluorescente la eco, enloquecida. Hasta aquí falla la eco, mira. A ver. A ver la eco, che. Ahí está. La apagaron. Ah, no, está bien. Ya está el cardón escuchando. La eco. No, pero ahí ya se te fue. Sí, sí, sí. Se enloqueció la eco. Acá está el cardumen que se ve peñita. Enloqueció el cardumen, estaba hoy cuando paramos, imponente. Ahora siente el olor a carnada y vuelve. Ah, no. Así que lo vamos a buscar. ¿Ya estás pronto para tirar pa? No, pronto. Bien, ¿no? La tiré. Toda fuerza. A ver acá, Raúl. ¿Y Raúl, cómo lo ves? Espectacular. ¿Saldrá algo acá? Sí, claro. Tiene que salir, ¿no? Sí, sí. Ahora la eco marcaba. Con un ratito. ¿Con qué está? ¿Camarón también? Wow, mira, esto está divino. Esto está espectacular. Si fuera una corvina, por favor. No lo perdono. Mira, Raúl. ¿Qué? Oh. Mira la corvinita. Tremenda corvinita. Espectacular. Capo total. Me da para aprender una de esas en kayak. Sí, sí. ¿Tiene su lugar? En breve, en breve. ¿Cómo lo ve, Víctor? ¿Está lindo? Bien, lindo, peleador. Peleador, correa. Oh, corvinita. Upa. Qué jugador. Esta fue la que enredó todo. Claro. Uy, se tragó todo. Se tragó todo. Salió la primera corvina de mi parte. Tu papá ya había sacado una. ¿Qué está ahí abajo? La segunda, el hilo de Víctor. Se despertó el hombre. Oh. ¿Llevo tanta? Yo la tengo flecita de esta mano para verla, porque a veces tenga la cinta y es media dura de boca. La abrió no. La forma. Era el pocito acá. Para no. No, digo para ir a buscar el compo. No, levanto nomás. ¿Quieres subir? La dura. Me parece que esto viene en la brota de la cogollada. Pasó un camión por arriba. No, no. Oh, la chuelazo. Grande, vos. Otro mochuelazo. Anda. El primero, ¿no? Sí. El primero. Chiquita, ¿eh? Bien, espacito. Salió un mochuelo. ¿Qué decir? Increíble, vos. Me dispara la corvina. Carlos. Sale mochuelo. Mochuelo. Muy bien. Está lindo. Este tiene que ser otra corvinita. Y está acá. Otro mochuelo, este es el mochuelo, ¿eh? ¿Cómo se dobleta? ¡Qué rica! Está pidiendo tanta. Pero la aguanta la cañita. Pero no quiero. No quiero forcejearla. Mira, quieto. Divina, divina. Otro mochuelo, vos. ¿Quién te dije? Qué jodido. Otro mochuelito. Mochuelazo, ¿ves? Tremendo, madre. Tremendo, madre. Imponente. Qué lindo. Pide, pide. ¿Nada? ¡Oh! Casi se va a la calle.
esta porque... ¡Oh! ¡Qué destino! Sí, la cordillita. ¿Salió, salió? Allá. Ah, sí. ¿Risa el copo o no? No, no. Ah, una cordillita. Sí, por eso, la quiero zafar de acá para no arrimar cañas. Linda, sí, sí. ¿Seguro? Con mucha paciencia y vaselina. ¡Oh! A ver, una foto ahí. ¡Qué la tiró! Justito. Acá estamos con Walter, el promotor de todo esto. Estamos Walter. En un canal de YouTube, Walter. Vamos arriba, Walter. Saludos a la barra. Genial. Terrible. Venimos acá por siempre con Barco del Este. A ver. Opa, otro más acá. ¿Verdad? Otro, se Víctor. Empezaron a dar las corvinas. ¿Y Víctor cómo la ve? Bien, las corvinitas. Se van dando. Qué lindo. Estaba para la parrilla, así como está. Sí, sabelo. Otra. Parece corvinita. Se está dando, Víctor. Se está dando una paliza, loco. Se está dando. ¿Me encendí? Oh, qué pelea. Ponela ahí. Yo creo que lo pescamos entre los dos. Ay, ¿será tuyo o será mío? No, es tuyo. Ah, está. Lo traigo el mío para que vos lo puedas sacar tranquilo. Malo. Ah, es un chuelito de porquería. Anda, bañar. Siempre los mochuelos los enredan, vos. Se enredan todo, te joder. Nomás que el acá, ¿no? Sí. Otro mochuelito. Chiquito. Es chiquito. ¿Corvinita? Chiquitito. Sí. Mocholito. Pero siguen saliendo. Chiquito. Corvinita. Un caerito. Excelente. Acá acabamos de prender otra más. Chiquita se ve que. Pero la pelea. Vale. Otro mochuelo. Increíble, vos. Impresionante la cantidad de mochuelos que hemos sacado. Hacen un relajo. A ver qué. Se prendió sola. ¿Será la corvinita? Esto lo vamos a editar el año que viene. No, sale esta semana. Que sale vos porque el hombre no va a pesar más. A ver, che. Dale, que se va a ver un rato cuando llega acá arriba y empieza a pelear. ¿Estaba lejos? ¿O será un mochuelo, otro mochuelito? Uy. Ponelo arriba en el coso. Ahí está. ¡Qué rico como lleva tanto! Sí. ¿Prendió esa? No. Sí. Pelea. Puede ser, ¿no? Uy, ¿está frenado el coso? ¿Está frenadito? ¡Qué lindo! Estoy llevando para todos lados. Sigue prendida, no quiere subir. Llegó algo ahí, acá la vemos. Está palmando. ¡Uah! ¡Ay, qué rica corvinita! ¡Qué divina! Dale. Llegó el copo. Qué jugador. Menos mal que viene yo, si no me la sacaba. Sí. Ah, tiene el anzuelo, muchacho.
Sí, pues te revienta el equipo. Sí, sí. No da pena, tío. Se calla. Gracias. Sí, va. Gracias. Vamos, miren esto. Qué rica corvinita. Qué divina. Linda, ¿no? Divina. ¿Eh? Qué corvinita. Muy rico. Totalmente. Mira, Víctor está filmando y está tocando ahí, desesperado por soltar la cámara. No, bien, bien, tranqui, tranqui. Muy bien, estamos regresando, estamos retornando. Nuevamente, muchas gracias a Víctor ahí por la invitación, por haberse comunicado con nosotros, por habernos invitado. La verdad que la pasamos genial, excelente. Muy buena pesca tuvimos. Tenemos para la parrilla, para filetear, para la milanesa, para todo. Estamos hechos piedra y bueno, estamos regresando. Si les gustó el video, pueden darle me gusta, suscribirse, compartirlo en sus redes sociales y será hasta la próxima aventura de Kayak Go Uruguay. ¿Algún saludo, Víctor, que quieras mandar? Bueno, en especial a todos los suscriptores. Bueno, yo, además de hoy lo conocí a él, pero tenemos amigos en común. Y bueno, es un placer haberlo conocido. Y bueno, también animar al resto de los suscriptores que tengan algunos lugares copados para ir a pescar, que bueno, que se puedan poner en contacto con el Seba. Una persona muy amable, se puede pasar un buen rato, así que bueno, si tiene algún lugar bueno de pesca, avise que ahí va el Seba. Estamos ahí, impecable, así es. La idea es juntarse, disfrutar un buen momento y disfrutar de eso que tanto nos gusta, que es la pesca. Nos vemos hasta la próxima.